¿A dónde pudo haber ido? Piensa, piensa. Gus. Sí, tú debes saberlo, Gus. ¡Gus! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Ay, Yacine. Ay, Yacine. Ni tú ni yo nos hemos cansado. ¿Cuál es? ¿Dónde está mi hermana? No lo sé. ¿A qué te refieres? ¡No! ¿Dónde está mi hermana? ¿Hola? ¿Qué sucede, Gus? Hola, Yacine. ¿Quieres que te diga cada palabra que pienso? ¿Eres tú, Hassan? Hermana. ¿Ese qué hiciste, cariño? ¿Dónde estás? Escucha, Augusto quiere decirme por qué puso su mano sobre el corazón. Anda, dame la dirección para ir a buscarte. Anda. No puedes venir. No puedes venir, hermana. Tomé una decisión. Voy a casarme con Yacine. Ese, basta, entra en razón. Hermana, estoy consciente de todo. Esta es la primera vez que estoy tan consciente. Escucha, no quiero que mi madre me siga arrastrando de un lugar a otro. Ya me cansé de ir a donde mi padre me lleve. Juro que estoy muy cansada. Estoy muy cansada de estar en medio. Ya me cansé de estar entre mi madre y tú. Me cansé de estar entre mi madre y Yacine. Estoy harta de que todos me golpeen y me humillen, hermana. Desde que era una niña, nunca había tenido mis propios sueños. Siempre fueron de mi madre. Y ya no quiero tener solo esos sueños, hermana. Quiero los míos. ¿Lo recuerdas? Siempre me preguntas, ¿qué quieres, ese? Solo quiero a Yacine, hermana. Y no nos sigas. O huiremos otra vez. Vamos a huir para siempre, ¿entendido? Está bien. Está bien, cariño, está bien. Por favor, escucha, hermana. Vamos a pensarlo esta noche y mañana me dirás la dirección e iré por ti. Entonces podremos hablar tranquilamente como hermanas, solo tú y yo, está bien. Ese. ¿Hola? Si algo le sucede a mi hermana, te voy a matar. ¿Qué sucede ahora? Disculpa. Disculpa. No aceptaré la oferta y no tomaré las llaves. Renuncio al trabajo. Necesito las llaves esta noche. Con tu permiso, entraré a la casa. Espera, ¿qué dices? ¿Tú te vas a quedar aquí? Solo esta noche. ¿Qué hay más insensato que comprar una casa para quedarte aquí? Estás exagerando. Tuve una pelea con mi hermano y no quiero quedarme en casa de mi padre. Dormiré en mi casa. ¿De acuerdo? No está bien. ¿Te quedarás aquí teniendo un hotel de 5 estrellas? En fin. Que disfrutes tu casa. Pero no olvides que los muebles son nuestros. No te recuestes en mi cama. Si lo deseas, puedes venir y quedarte. Si no confías en mí, puedes venir a vigilar. En eso tienes razón. No confío en ti. A veces yo tampoco confío en ti, ¿sabes? Ni siquiera sé por qué quiero quedarme aquí. Pero siempre he sido así. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasará después? Nunca me lo he preguntado. Solo hago lo que quiero. No soy confiable. Tal vez no soy una buena persona, pero ¿quieres que te cuente un secreto? Siempre estoy donde quiero estar.
Quiero estar contigo. Sin razón alguna. Sin un porqué, sin juegos absurdos. Solo sé que quiero estar contigo. No confíes, no busques respuestas. No preguntes. Déjate llevar. Solo quiero estar contigo. Sé que quiero verte. Date esta oportunidad, Hassan. Déjame verte todos los días. ¿Qué hace ella aquí, Sinan? Espera, espera, espera. Este trío es perfecto, no lo arruines, por favor. Por cierto, ella es mi novia y ha dormido en esta cama, Nil. Sé que lo que quieres es un juguete. Pero yo no estoy jugando. Ese está aquí. ¿Ha venido mi hija? No, no, madre. Ahora descansa, ¿quieres? Anda. No. Tengo que esperar a mi hija. Está bien. Si no vas a recostarte, entonces vamos a la enfermería a que te revisen la mano. A mi mano no le sucede nada. Está bien. No iré. Aquí esperaré a mi hija. Oye, ayer no te encontrabas de humor para hablar, pero yo... En realidad, yo... Y no nos sigas, o huiremos otra vez. Vamos a huir para siempre, ¿entendido? Tengo algo que hacer, pero enseguida regreso. ¿Está bien?
Buenos días. ¿Cómo vienes sin algo en la mano? Anda, vamos, preparemos café. ¿Qué? Espera. Anda. Ven. No creas que eres una extraña. Mi casa es tu casa. Por cierto, ¿sabes? Dormí en tu cama. Mira, estoy viviendo días que ni siquiera podrías imaginar. Es por eso que ahora no tengo tiempo para tus absurdos juegos. ¿En serio? ¿Qué pasa? Son cosas que a ti no te incumben. ¿Está bien? En realidad, tendría que ignorarte, pero como compraste la casa donde nací y crecí, no puedo hacerlo. Es por eso que estoy aquí, para hablar. Pero yo hablaba de café, en realidad. Prefiero el café filtrado, pero también puedo tomar espresso. Bueno, para mí es difícil despertar si no tomo café. ¿Filtrado, expreso? ¿También quieres un croissant? ¿En serio? Si tienes, ponlo en el microondas. Horno de microondas. ¿Y? Estoy esperando mi café. ¿Pero qué es lo que quieres de mí? En verdad, dime, ¿qué quieres de mí? ¿Podrías decírmelo, por favor? Dices que soy tu amor cuando ni siquiera recuerdas mi nombre. No entiendo qué intentas hacer. ¿Por qué insistes en coquetear conmigo? ¿Por qué actúas como si yo te importara? ¿Por qué compraste esta casa? Después de todo lo que has hecho, explícame. ¿Qué debo hacer? Lo tengo. Déjame decirte que no soy una de tus chicas y luego tú me dirás que eso ya no está de moda. Mira, sonreíste. ¿Te divertiste? Misión cumplida. ¡Olvídalo ya! Escucha, no sé qué estás pensando, pero no soy estúpida. Estoy consciente de que no estás jugando, ¿está bien? ¡Pero no sigas haciéndolo! ¡Ya basta! ¡Silencio! Está bien, voy a preguntarte. ¿Por qué no me miras a los ojos? ¿Por qué tienes tanto miedo de mí? Bien hecho, chica ruda. Esto te va bien. Mírame con tus ojos llenos de furia, vamos. Ahora cállate. No quiero que hables. Deja que ambos sintamos. ¿O esto es un juego? ¿O es una realidad? La primera bofetada de mi vida. Espera, espera. No puedes abofetearme e irte. ¿Qué pasa con la otra? ¡Déjame! Está bien, señor oficial. Estaré ahí en 5 minutos. Estaré ahí en menos de 5 minutos. Te pedí que me dejaras. ¿Hassan? ¿Hassan? ¿Madre? Anda, vete de aquí. Lo lamento. ¿Qué le sucedió en las manos? Hija, debemos ir a la estación de policía enseguida. ¿La encontraron? Solo nos llamaron. No dijeron nada, solo me pidieron que fuera a la estación. Anda. ¿Tienes dinero para el taxi? Señoras, mi auto está aquí. No. No lo hagas. Madre, tenemos prisa, hija. Debemos apresurarnos. ¿Qué haces?
pido que me regreses a mi hija sana y salva. Por favor, que esté sana. Esperen. Van a la estación de policía porque la chica fue secuestrada, ¿cierto? ¿Podrías mirar al frente? ¿Qué pasa? ¿Crees que no sé conducir? Ella es nuestro nuevo rostro. Tú tuviste la culpa. Me hiciste perder la razón. Tú tuviste la culpa, madre. Pero, ¿qué dice? Está bien, silencio. ¿Por qué voy a callarme? Respóndeme, ¿por qué voy a callarme? ¿Debemos ser los pobres quienes nos callemos todo el tiempo? ¿Perdón? Madre, está bien, ya basta. Te convertiste en un diablo para mí. He perdido la razón, fuiste injusto con mi hija. Actuaste de manera injusta. Espere, ¿pero qué hice? ¿Acaso me perdí de algo? Está bien, anda, está bien. Llegamos. Madre es aquí. Fuiste el culpable, niño. Hola, Erdal. Está bien, ya no es necesario. Puedes volver al trabajo, eso ya no me importa. ¿Le interesará saber esto, señor Yajis? Su hermano vino a la policía con esas mujeres. ¿Qué estación de policía? ¿Por qué? Ah, ¿qué hizo esta vez? ¿Cuál es el problema? ¿Le compré una casa a esa mujer y ahora terminaron con la policía? ¡Qué bien! ¿Qué hago, señor Yajis? ¿Debo entrar o llamar al abogado? No, no hagas nada. Eso no me interesa. Ya puedes volver al trabajo. Nos vemos. De acuerdo, señor. ¿Quién compró una casa? ¿Y esta casa? Puede hacer lo que él quiera. Vaya ahí y declare. Vaya allá y declare. Declaramos en todas partes. ¿Y qué sucedió? Mi hija no aparece. Está bien. Ya. ¿Desapareció? Madre, tranquilízate. Te compraré un poco de agua. Cálmate. ¿Está bien? Ahora déjenme llevarlas a casa. ¿A qué casa va a llevarnos, señor Sinan? ¿Tenemos casa? Madre... Dime qué pasa, hija, ¿qué? ¿Acaso tenemos una casa donde vivir? ¡No me interesa nada! ¡Mi hija desapareció, entiende! Anda, tranquila, vamos. Espera, no puede llevarnos a casa, pero puede encontrarla. Claro, puede encontrarla fácilmente. Como no lo pensé antes, hemos declarado muchas veces, pero no ha pasado nada. Y es porque no le importamos a nadie. Ustedes son personas poderosas, son adinerados. Estas personas harán lo que les diga, ya, no sé. Por favor. Estás obsesionado con esa chica. Te resulta difícil culparte porque no cumpliste la promesa que le hiciste a mi madre y fuiste al hotel esa noche, así que la culpas a ella, pero no te la entregaré. Ayúdenme, esta vez es diferente. Ustedes son ricos, por favor, se los suplico, ayúdenme. ¿De qué se trata? ¿Qué sucede? ¿Mi hermano no las ayudó? ¿Acaso no les gustó la casa? ¿Qué casa? Estoy preocupada por mi hija, por favor. Madre, anda. Les ruego que me ayuden, por favor. Madre, anda. Por favor. Anda. Ustedes son ricos, por favor. Son personas poderosas. Madre, todos harán lo que ustedes digan, se los ruego. Madre, por basta. Favor, rescaten a mi hija, se los suplico. Está bien, la vamos a encontrar, ya verás. ¿Qué le sucedió a su hija, Sinan? Hija, conocen a muchas personas. Son muy adinerados. ¿Por qué no me dejas hablar? Podrían resolver todo con una sola llamada. Ya, no digas tonterías. ¿Acaso no escuchaste a ese infeliz? Te habló de la casa mientras llorabas por tu hija. Quería saber si te gustó la casa. Esa es la segunda vez, hija. Casa, casa, todo el tiempo.